Era el concierto para arpa y orquesta del compositor brasileño Radamés Gnattali. No es fácil para un solista, como en este caso Emmanuel Ceysson, quien interpretó el arpa, entrar dentro de la dinámica de una orquesta como la Orpheus, que ya dijimos es una orquesta sin director, con un esquema que es el de un liderazgo colectivo. La Orpheus es única en su género. Y acerca de eso que la hace tan especial, va esta nota que hemos preparado para ustedes. Orpheus is really special because it's leader, full of leaders. So we have no conductor, but we have every single person taking responsibility for the interpretation of the music and for the performance itself. And it makes it special because we all need to lead one another and we all need to follow one another. So everybody's on edge a little bit all the time. Nobody gets to sit back and relax in Orpheus, ever. Well, I mean, it needs to be something that's living. Music needs to be something that's changing. We need to grow from what one group of composers inspired a next group of composers to do. So, Orpheus plays a lot of commissioned music. We commission a lot of composers to write new pieces for us. We need to be able to keep the art form on the cutting edge tonight.
Concierto para violonchelo en Fa mayor, RB 410, del compositor italiano Antonio Vivaldi. Se sabe que Vivaldi era un gran conocedor del violín, en realidad, no tanto del violonchelo, y sin embargo, cuando uno hace la suma, son en total 27 los conciertos que escribió Vivaldi para el violonchelo. De modo que, si bien no lo dominaba, definitivamente sí conocía su sonoridad. El violonchelista que acabamos de apreciar es Santiago Cañón, otro de los amigos de este festival. Recuerden ustedes que estamos en la conmemoración de los 10 años del Festival Internacional de Música de Cartagena. Y Santiago ha venido siendo invitado de manera asidua desde hace 7 años. Era un muchacho, un adolescente cuando se presentó por vez primera, y ya en este momento, pues, a nivel internacional sobre todo, estuvo participando el año pasado en el concurso internacional Tchaikovsky, de modo que hay una representación ya muy seria a nivel musical.